Hola buen día. A continuación voy a hablarles un poco acerca sobre el daltonismo, este enfocado más al tipo protan. A esta alteración también se le puede conocer como protanopía y viene siendo lo mismo que acabo de mencionar anteriormente. Mi nombre es Rubén Omar Pedallo Quiñones y espero que les guste esta presentación. Aquí se encuentran todos los contenidos que manejo en la exposición. Este, en primer lugar, tengo algunos conceptos sobre la, esta alteración. Estructuras involucradas, epidemiología, etiología, diagnóstico, manifestaciones clínicas, patrón de herencia, tratamiento y por último un asesoramiento genético. Bien, en primer lugar encontramos que el daltonismo va a ser una afección en la cual no se pueden ver los colores de manera normal. A esto también se le va a conocer como deficiencia de color. En el daltonismo por lo general las personas no pueden distinguir entre ciertos colores. Por ejemplo aquí encontramos una visión normal donde podemos observar toda esta gama de colores igualmente acá en la imagen del lado derecho. Este, existen distintos tipos de daltonismo, por ejemplo en la deuteranopía, que va a ser una afectación para ver los colores verdes. Y aquí se puede observar más o menos cómo, cómo ven los colores es, esas personas. La protanopía, que es de lo que les voy a hablar yo, también aquí pueden observar cómo verían los colores esas personas. Y la tritanopía que aquí se encuentra también cómo se observan esos colores. Bien, por lo general vamos a hablar de una protanopía cuando una persona presenta algún defecto con respecto a la sensibilidad a la luz para percibir de forma correcta el color rojo. Bien, también encontramos que no percibir correctamente el color rojo en el campo visual va a representar un gran problema para este tipo de personas ya que normalmente pues el color rojo siempre ha sido como atribuible a una señal de alerta o un alto en este caso como podemos observarlo en los semáforos bien entrando un poco más en la estructura anatómica que se ve afectada pues en este tipo de problemas que viene siendo el ojo este, encontramos que va a tener muchas partes, como por ejemplo el iris, la córnea, humor acuoso, la pupila, el cristalino, el humor vitrio, la esclerótica, la mácula, la retina y, por supuesto, el nervio óptico. Y solo como punto importante mencionar que en el lóbulo occipital, que es el que está marcado con verde en el cerebro, este, esta va a ser la parte que va a convertir la energía eléctrica en una imagen. Bien, también aquí encontramos unas estructuras muy importantes que vendrían siendo los conos y bastones. Estas van a ser células fotorreceptoras que van a ser responsables de que distingamos correctamente los colores. En el caso de los conos, estos funcionan de día y en ambientes muy luminosos y son responsables de que podamos distinguir los colores, mientras que los bastones se activan en entornos oscuros y son responsables de que podamos distinguir entre el color negro, el blanco y todas las escalas de los grises. Bien, comenzando con la epidemiología este, en general del daltonismo, encontramos que el porcentaje de daltónicos en la población mundial es de aproximadamente el 8% eh, los hombres y el 0.5% en mujeres. Mientras que en México se estima que la prevalencia en hombres es de 5.65%, siendo eh, 3.95% de butanes y... El 1.67% protanes. Bien, a continuación encontramos los genes que están involucrados en la visión de los colores. Estos genes están estrechamente relacionados con los conos que comenté hace rato, ya que contienen el código genético para las proteínas obscinas, es decir, son estas proteínas que constituyen fotopigmentos, que pueden capturar tanto la luz de color rojo o de onda larga, la luz de color verde, onda media, o la luz de color azul, que es la onda corta. Bien, en el caso de la protanopía, el trastorno va a ser causado por mutaciones en el clúster de genes que codifican las opsinas para el color rojo. En este caso vendría siendo el gen OPN1LW con locus en XQ28. Bien, por lo tanto, al estar mutado este gen, la estructura inmediatamente afectada serán se los conos, ya que habrá una ausencia de conos rojos y por lo tanto no se podrá captar este color. Ahora continuando con los métodos diagnósticos encontramos que el diagnóstico principalmente se va a obtener mediante un examen clínico oftalmológico. También en otro tipo de métodos diagnósticos podemos encontrar pruebas psicofísicas que involucran la visión de dos colores. Por ejemplo encontramos el test de Ishihara, el cual consiste en mostrar al paciente una serie de láminas que van a mostrar este, como lunares de distintos colores y estos van a formar números. Por ejemplo, en este caso, aquí podemos ver que se forma un 29. Pero una persona con la protanopía va a observar este, este otro número y pues así es como se puede diagnosticar. Al decir un número que no es el correcto. También encontramos la prueba de Farnsworth, la cual consiste en estos pequeños discos de distintas tonalidades de colores. Este... El paciente los tiene que ordenar según su criterio, y al final de esto podremos medir la capacidad visual que tiene la persona para distinguir entre los distintos tonos de colores. Ahora, continuando con las manifestaciones clínicas, este, encontramos que la protanopía se manifiesta en la infancia temprana y afecta predominantemente a los varones. También, pues la principal manifestación que encontramos y que ya hemos venido platicando es la incapacidad para percibir el color rojo. Aquí podemos observar una imagen normal y otra con cómo lo vería una persona con esta alteración. De igual forma, encontramos esta serie de colores: este, los de la izquierda son los normales y los de la derecha es como los percibe una persona con protanopía. Y otras manifestaciones clínicas son la fotofobia, que va a ser una molestia ocular en presencia de luz brillante y también el nistagmo pendular, que como pueden observar va a ser como este rápido movimiento de ojos hacia los lados. El patrón de herencia es ligado al cromosoma X, lo cual quiere decir que el gen mutado que causa la enfermedad se encuentran en el cromosoma X, uno de los cromosomas sexuales. Como sabemos, este, las mujeres cuentan con dos, con dos cromosomas X y los hombres cuentan con un cromosoma X y un cromosoma Y. Por lo tanto, como el cromosoma X solo es uno en el hombre, este, si este está afectado, automáticamente este, el hombre presenta la enfermedad. Mientras que en las mujeres, como estas tienen dos cromosomas X, la mutación debería estar presentada en, en ambos cromosomas X para que presenten la enfermedad, lo cual sería muy difícil. Por eso se observa en la estadística que la mayoría de, los, de las personas que presentan esta enfermedad son hombres. Ahora pasando con tratamiento, encontramos que no se dispone de ninguna terapia específica. Y el tratamiento va a ser sintomático. Esto va a incluir exámenes oftalmológicos regulares de seguimiento para estar como bajo prevención. También se debe informar a los pacientes de la posibilidad de utilizar gafas o lentes de contacto con filtro. Eh, por ejemplo, estos lentes tienen un filtro que ayuda a la persona que se los pone a ver todos los colores de una manera normal pasando con el pronóstico Bueno, esto ha sido los, todo por el video de hoy. La, no olviden darle la, la, la like, compartan los normal, videos, suscríbanse y, al y, canal. Y si tienen alguna duda, pueden dejarla en problema. la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta Para el próximo terminar, video. Este con Muchas gracias. El asesoramiento genético. Pues como este va a ser un trastorno hereditario ligado al cromosoma X, va a ser obligatorio proporcionar un asesoramiento genético a los padres. Ya que una mujer, cuando sea portadora, va a tener el 50% de probabilidad de transmitir este alelo mutado a su descendencia. También se menciona que en estos casos la penetrancia va a ser completa, lo cual significa que todas las personas con la mutación mostrarán tanto los signos y los síntomas de la enfermedad y habrá una poca variabilidad en la expresión de la enfermedad. Aquí se encuentran las referencias bibliográficas y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias.